las pupilas claras que entre muchos sables viera relucir. Y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo lleva camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce en camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. Coronel. ¡Silencio! Manuel Rodríguez va a hablar al cabildo. No es tiempo de salvar caudales ni de escoltar refugiados. Solo podríamos salvar unos cuantos miles. ¿Y qué pasará con el resto? ¿Qué pasará con todo aquel que no puede conseguir un caballo o subirse una carreta? ¿Los dejaremos nuevamente atrás, como después del desastre de Rancagua? ¿Abandonados al odio y la violencia del invasor? No, señor. Los caudales no se moverán del palacio. Mujeres y niños no saldrán de sus casas, porque en ningún otro lugar estarán tan seguros como en su hogar. Y si en esta hora adversa no somos capaces de cuidar a nuestras familias, que vengan mil años de esclavitud para Chile, porque entonces no somos dignos de la libertad. 6,000 leones vienen contra nosotros, que vengan 10,000, que vengan 20,000, la sangre les beba y el corazón les parta. Todo aquel que pueda cargar un arma o empuñar un cuchillo será un miliciano de la patria, porque en esta ciudad del fin del mundo somos 50,000 almas que lucharemos hasta la muerte por nuestra libertad. Aún tenemos patria, ciudadanos. ¡Aún tenemos patria! ¡Viva la patria, mierda! Ese día el cabildo nombró a Manuel y al general de la Cruz como directores supremos. Mi hijo se convirtió así en la máxima autoridad del país. De inmediato se dedicó a preparar la defensa de la ciudad. En pocos días Manuel formó el regimiento Los Húsares de la Muerte. Las calaveras bordadas en el cuello del uniforme simbolizaron la decisión de entregar la vida en el campo de batalla.